Asistimos a uno de los encuentros, espacios culturales que creó ya hace ya un tiempo Amparo y que ha ido adquiriendo cada vez más lectores, fomentando la lectura, por supuesto, la cultura. Bueno, pues hoy estamos en un escenario muy bonito y a mí me encanta subir aquí a Villa Padierna y siempre Ricardo, siempre tan atento con los medios de comunicación. Muy buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por estar apoyando una vez más los encuentros culturales, que sin vosotros no sería nada porque le dais una difusión que ahí vamos creciendo poquito a poquito y cada vez nos siguen en más sitios y podemos tener la gran suerte de tener a gente como tenemos hoy a una de las grandes narradoras de la literatura española conocida internacionalmente. Amiga de Gabo, de Juan Goytisolo, que acaba de decir que es la mejor literata de España. O sea, es que es un lujo tener a Núria Amat aquí con nosotros hoy, con el libro. Aquí lo digo, podéis regalarlo en Reyes. Ahora que nos preocupa tanto el tema de Cataluña, el libro es una alegoría realmente a todo lo que está ocurriendo en el proceso catalán. Y como sabéis, tratamos temas muy diferentes en encuentros y hoy, el día de nuestra Constitución Española, que cumplimos 40 años, qué mejor manera de celebrar que con Núria Amat, así que os dejo con ella. Núria, es un placer. Bueno, además, su familia de escritores, que lo llevas un poco en la sangre, todo lo que es escribir y contar y transmitir, ¿no? Y en este libro, la realidad, ¿no? Forma parte del libro. Ahora me quieras un poquito en qué te has basado y lo que quieres transmitir con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una novela, sí, una novela un poco especial, porque es una novela de algún, bueno, muy personal, es una mujer que habla y al mismo tiempo es una novela política porque, bueno, se titula El Sanatorio. El Sanatorio es una metáfora de lo que ha sido y es Cataluña durante unos años y este libro, pues por supuesto, es una crítica a un sistema que, como sabemos, quiere separarse de España y es algo que se ha ido trabajando durante algunos años y que por suerte, y también gracias al resto de España, y algunos políticos también, pues estamos ya saliendo del tema, ¿no? En proceso de salida, yo diría. Pero eso es, realmente es una novela que, bueno, tal como dicen los lectores, porque yo soy la autora, entonces difícil de, pues, que expresa lo que es un país, digamos, de alguna manera secuestrado por una especie de presidentes un poco extraños, entre corruptos y autoritarios. Y bueno, y cómo responde la ciudadanía. Y además es un momento muy apropiado, yo digo ahora con las elecciones de Andalucía, que tanto he seguido y que seguimos todos, yo siempre digo que Cataluña ha ganado en Andalucía por el resultado de las elecciones, digamos, ¿no? Porque finalmente son los ciudadanos los que deciden un país. Hablábamos hace un momento de la Constitución, yo debería hablar también de la democracia tan importante, ¿no? No la democracia como un lema, decir, bueno, la democracia de verdad, la que tenemos desde que hubo la transición, desde las primeras elecciones democráticas, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? Pues Andalucía es así y esto espero que los ejemplos, que vaya, se vaya en las próximas elecciones, porque va a haber varias dentro de un poco, pues ganemos todos de alguna manera, o sea, ganemos todos. Que esto está el mundo loco, están locos los políticos. Sí, bueno, no, los políticos de verdad, hay que darles un poco tirones de orejas, continuamente yo lo hago, has escrito bastantes artículos en El País, en opinión. Sí, hay que hacer, sí, tirones de orejas porque hay demasiados intereses creados de partido, yo creo. Yo estoy muy cerca de sociedad civil, ya sabéis lo que es, la sociedad civil catalana. Asesora a Manuel Valls en cultura en este momento, que se postula como alcalde de Barcelona, como sabéis. Digamos que estoy muy cerca de la política desde hace años, además, ¿no? Siempre he tenido esta vena que no puedo remediar y cada mañana me despierto diciendo basta, pero sigo, ¿no? Y sí, porque yo creo que los escritores, un poco como los brujos de la tribu, no todos, pero por lo menos en mi caso es así, he tenido grandes maestros, tenemos que tener una voz, ¿no?, en la política, porque ya que tenemos una voz en los libros, poder decir también lo que pensamos y responder a lo que dicen las personas también, ¿no?, los ciudadanos. Entonces, si los políticos deberían, bueno, ya aprenden, o sea, con estas elecciones de aquí, sinceramente, ahora se va a ver, es como un laboratorio, ¿no?, de lo que puede pasar en España, pues que piensen sobre todo en los ciudadanos. Esto es lo que tienen que hacer los políticos. ¿Es cuestión de tiempo que se separe Cataluña de España? No, por favor, no se va a separar nunca. Esto ya está ganado, pero esto es así, ¿eh?
Ellos lo saben también ya, lo saben, no se va a separar, en fin. Tenemos todo el mundo a favor y Europa a favor, es que si no también Andalucía se podría separar, si se separa Cataluña será Andalucía, luego será Galicia y nos habremos ido todos al carajo, como dicen en América Latina. Por supuesto que no se va a separar, ¿no? Vamos a resumir un poquito el libro, ¿no? Para que las personas que ahora nos están viendo y quieren adquirirlo, porque no estén aquí, no habrá personas pues, que son de otras ciudades y hoy de internet llegamos a todos lados, pues entonces van a hacer ese llamamiento para concienciar un poco y también aprendemos, ¿no? Con la lectura y nos hace reflexionar sobre lo que está pasando. ¿Qué le diría? No, bueno, claro, recomendar que yo recomendara el libro, pues por supuesto lo recomiendo porque tener lectores es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Pero voy a decir algo que me han dicho también sobre el libro y además políticos, como Miquel Iceta, por ejemplo, que es el presidente del PSC en Cataluña. Es un libro, es una novela, porque en realidad no es... Con los artículos y con los libros de ensayo, pues uno comenta lo que estaba sucediendo, pero con la novela uno llega más lejos, porque ahí siempre hay un sexto sentido, ¿no? Que, por ejemplo, este libro lo terminé en el 2015, en Madrid estaba en aquel momento, yo he peleado mucho por el tema, como estuve un tiempo viviendo en Madrid y terminé ese libro allí, y todo lo que se cuenta aquí es lo que ha pasado en Cataluña. O sea, yo recuerdo en Madrid que decía, por favor, ¿está pasando esto en Cataluña? Y me decían, no pasará nada, no. Y pasó. Entonces, esa novela termina con una defensa de Europa. En aquel tiempo, en el 2015, que se hace nada, pero nadie pensaba lo que estaba pasando en Europa. Enferma de nacionalismos, como sabemos, desligada, separada del Brexit, por favor. Entonces, pues bueno, pues esta novela explica de antes de lo que pasara, lo que ha pasado después, ¿no? Y además también habla, pues habla del amor, habla de la lectura, de la literatura, de la amistad. Bueno, en fin, yo creo que puede gustar, no sé. He tenido grandes, si van los que quieren conocerme un poco más a la web, verán la gente, los que han escrito sobre este libro, ¿no? Entonces les darán a lo mejor más ganas de leerlo. Bueno, la verdad es que hoy va a haber muchas personas, no sé qué pregunta sí. Te van a hacer, pero habrá algunas intimidatorias, ¿no? ¿Estás preparada para miedo, ello? No tengo miedo, no, no soy miedosa, por suerte. ¿Estás acostumbrada ya a todo? No, este tipo de miedo no lo tengo, porque si no, no escribiría lo que escribo. O sea, no, es verdad, ¿eh? No, tampoco, no, porque me dicen, no, qué valiente, no, yo no me doy cuenta, de que soy así, digo lo que pienso, y además, bueno, es un canto a la verdad en política ya está este epígrafe aquí, es muy importante vivir en la verdad, en lo máximo posible, más cerca de la verdad. Bueno, como va a empezar pronto la conferencia, me gustaría que despidiera con unas felicitaciones o un mensaje para todo nuestro telespectador y para todo el mundo en general. Bueno, especialmente, bueno, pues les deseo las mejores fiestas, porque yo siempre soy, de alguna manera, cuando escribo, soy crítica con lo que está pasando, con la realidad que hablábamos antes, pero siempre también creo en el progreso, creo que siempre vamos a mejor, ¿no? Con altibajos, pero vamos a mejor. Entonces yo les deseo que esto será antes de las Navidades, precisamente que encontréis aquí con vuestros políticos la mejor manera de que todos estemos lo máximo contentos que podamos, que los extremos sean muy conscientes de que son extremos, me refiero sobre todo también al populismo, que lo tenemos también enfermo en Cataluña, y pues que adelante, que lo paséis con la familia, con los amores, con los hijos, con los amigos, y hasta muy pronto, porque yo vengo mucho a Andalucía. Porque es la segunda entrevista que me hacen en Marbella, Soto Grande, y lo agradezco de verdad. Una catalana en Andalucía es importantísimo, porque además Cataluña está llena de andaluces también. Yo creo que deberíamos venir muchísimos más catalanes a Andalucía. Andalucía y el resto de España, evidentemente, ¿no? Y sobre lo que me has dicho de Sherpa, de muchos políticos, tampoco, pero de Manuel Valls, es como me llaman, porque ya sabéis quién es, claro. El que se postura como, bueno, primer ministro de Francia, alcalde de dos ciudades que eran guetos árabes, una de ellas Ibrí, y exalcalde, vamos, claro, y ahora pues alcalde de Barcelona, que espero que sea así. Y trabajo con él desde el mes de abril, porque me pidió que le ayudara en todo el aspecto cultura, digamos. Y bueno, lo que venimos a hablar de todos modos es de la novela del sanatorio, como decía Umbral. No hablar del libro, no podemos hablar del libro y de la política, ¿cierto? Aquí tenemos el libro. Aquí está el sanatorio, que cuando lo ves así dices, bueno, ¿cómo podía ser de verdad
Parece una visionaria. O sea, desde que empiezas a hablar del efecto sanatorio, con los callados, con las masas, esos callados que tienen que esconderse para reunirse, para hablar. ¿De dónde sacaste? Bueno, este es un libro que nace del dolor y de la soledad, hay que decirlo así. En el año 2012, yo recuerdo estar bajando en verano, 11 de septiembre, todo el mundo sabe qué fecha significativa en Cataluña, y cómo la han manipulado últimamente, y entonces bajaba pues domingo a las 8 de la tarde por la autopista que va de Gerona a Barcelona, y yo era una subida de autobuses uno detrás de otro, pero exactamente así, toda la autopista, un autobús detrás de otro. Y yo dije, esto ya empieza mal, en el 2011. Y ya desde entonces yo he escrito, desde hace muchos años, lo podéis ver en El País, algunos ya no están, porque no están digitalizados. Desde el año 96 escribo contra el nacionalismo. Por supuesto, en aquel momento no pensaba que iba a terminar como ha terminado, pero ya con hablar una sola lengua, adoctrinamiento, etcétera, etcétera. No sé si recordáis el Foro Babel, Manifiesto Babel, que hicimos, firmamos bastantes, bueno, los que llamamos intelectuales de entonces, no solamente escritores, sino economistas, bueno, políticos también, bueno, de todos los campos, médicos, arquitectos. En el 2011 ya empecé a ver que aquello era bastante peligroso, éramos poca gente que lo veía entonces en Cataluña, ¿no? O lo queríamos ver, en fin. Y ya en el 2011 organizé una tertulia política de unos cuantos, 8 o 9 personas, puede ser interesante simplemente para poder hablar del tema, porque nadie quería hablar del tema. Por eso aquí creé esta metáfora de los callados, que luego se ha extendido bastante, porque la mitad de Cataluña estaba callada, por no decir la otra parte, pues el sanatorio es la metáfora de un país, en este caso era Cataluña, pero podía ser Venezuela, donde también estuve en esta época, y me detuvieron además. Por supuesto no se puede comparar, no se puede comparar, pero en cierta parte sí, en cierto aspecto sí, porque es un régimen populista, etc., ¿no? Y Barcelona, Cataluña está todavía, en aquel momento aún más dividida, crearon esta división buenos y malos, los que no eran separatistas eran los malos, etc. Y entonces, pero lo peor era entre los amigos, entre la gente, no se hablaba del tema. Rehuía, ahora esto terminó con el 8 de octubre, con la gran manifestación que ya conocéis, ¿no? Pero este libro pues nació de esta necesidad de, primero, explicarme lo que estaba pasando, y bueno, y tal como empieza el libro, empezó, sí, directamente, no siempre pasa con los libros, con las novelas. Es una novela, por llamarlo, porque evidentemente no es un ensayo, no es una crónica política tampoco, es una narradora, una mujer en este caso, puede ser un alter ego, en parte, porque no es exactamente lo que he vivido, ¿no? Pero sí, a nivel político, desde luego que sí. Y cuenta que está en un sanatorio donde la mitad de los enfermos están contagiados de un virus y la otra mitad no. Y entonces todo lo que va pasando en este sanatorio. Pero claro, a la mitad del libro, bueno, sobre todo lo que se ve, primero entre los callados hay un atril que se van hablando, luego estos callados se van desapareciendo, la gente queda aislada, y llega un momento en que la narradora pasa lo que pasa, que ya veréis viendo cuando veáis el libro, y finalmente, bueno, tanto es así, yo comparé, en este libro comparé que el programa que estaba siguiendo, es que claro, han pasado 2, 3 presidentes en pocos años, entonces los mismos han seguido las mismas, bueno, han ido a peor además, pues el programa seguía realmente un gran programa, que era copiar un poco el programa de Goebbels, y yo esto lo pongo en el libro. Nadie quería publicar este libro en aquel momento, porque claro, comparar era duro. Es verdad que yo fui a la presentación de un libro de Borrell y él también, resulta que también había hecho esta comparación, pensé, bueno, ya somos dos, y además Borrell, pues lo digamos, ¿no? Pero sí que ha sido una propaganda, la propaganda ha sido la misma, no con los mismos efectos. El español nos roba, el español es malo, pues podéis comparar, ¿no? El judío nos roba, el judío es malo, etcétera, señalarnos, fascistas, bueno, etcétera, lo sabéis perfectamente como yo, ¿no? Y también se entiende, se explica en este libro, no de una forma, bueno, sí está, claro, lo que, no, esto no es una crítica, pero es una reflexión,
Claro, nos hemos sentido, por lo menos los constitucionalistas, otra etiqueta que me horroriza, no soporto las etiquetas, entonces nos hayan obligado a poner una etiqueta a la gente normal, ¿no? Ya es un poco... y demócrata, claro. Sí que nos hemos sentido aislados también del resto de España. Yo escribía a Mario Vargas Llosa, tengo cartas que me dicen, le decía, es que no, yo hablaba de mí, claro, pero en plural, nos sentimos abandonados por el gobierno de España, ¿no? Por España. De verdad, esto ha sido... Ya sé que a todo el pasado también habrá cosas así, pero esto ha sido bastante doloroso, ¿no? O sea, el País Vasco también era mucho peor, también era una cierta realidad, porque ahí había violencia física tremenda, ¿no? Pero este aislamiento y este no estar cerca, no sentirnos cerca de que Andalucía, Madrid, País Vasco, Galicia, ¿no?, que estuvieran apoyándonos, esto ha sido duro. Pero con el 8 de octubre, que para mí fue una fecha mágica, con esta gran manifestación, supongo que lo recordáis, ¿no? Uh-huh. Donde, no, bueno, por supuesto estaba Cataluña, pero estaba también gente de fuera, venía gente de fuera, españoles de todas partes. Bueno, aquello era, los que estábamos allí caminando, en cabecera, llorábamos, porque decía esto. Y a partir del momento supimos que habíamos ganado, ¿no? Y entonces todo ese tránsito, pues el libro reflexiona, se terminó mucho antes de eso, ¿no? Y termina con, ya acabamos, porque no voy a contar todo el libro, termina con una defensa de Europa,